Hola niños, ¿cómo están? Hoy día vamos a dar inicio a la sesión número 7 que corresponde a retroalimentar la guía de trabajo de la sesión anterior, o sea de la sesión número 6. Eh, para recordar un poquito antes de comenzar a, a desarrollar la guía y que ustedes puedan verificar su respuesta, vamos a recordar que estamos en la sesión en, en la unidad número 2, salgamos a jugar. Y vamos a recordar, ¿cierto? Que estamos trabajando en los poemas. Recuerden, niños, que el poema es un texto literario que, ¿cierto? Expresa emociones, sentimientos, sensaciones del de autor. Y vimos la semana pasada que este poema está compuesto de algunos elementos. El poema tiene una, una estructura, ¿cierto? Igual que el cuento. En este caso, el poema estaba compuesto. Por versos y por estrofas. ¿Se acuerdan? Súper bien. Los versos van a ser las líneas de este poema y las estrofas, el conjunto de versos. ¿Ya están recordando lo que vimos en la sesión pasada? Sí, me alegro mucho. Bueno, después de haber hecho este pequeño recordatorio de los elementos del poema, tanto de versos, ¿cierto? Acá ustedes pueden ver los ejemplos. Y de estrofas, que acá también yo les coloqué un ejemplo de estrofa, vamos a ir a desarrollar la guía. Ya la guía yo la tengo desarrollada, la tengo lista y eh, se las voy a ir presentando a continuación. Lo importante es que si usted no tiene su guía a mano en este momento, pause el video, vaya a buscarla para que así vaya comprobando que lo que usted hizo está correcto. Si se equivocó en algo, ¿cierto? Eh, lo puede borrar y corregir. Vamos con la actividad número uno. Lee el siguiente poema y resuelve las actividades. El poema lleva por nombre Ballet de la Hormiga Roja, escrito por Juan Guzmán Cruchaga. Pueden leer conmigo si quieren o ir siguiendo la lectura de manera silenciosa. ¿De dónde vienes Hormiga Roja? de las sierras del olivar. ¿Cómo llegaste? En una hoja que viene del monte y que va al mar. Traía mi verde canoa, blanca harina de la ciudad y una luciérnaga en la proa en las noches de oscuridad. ¿Por el río? Sí, por el río, sola y tan joven, y es mejor viajar así. Del viaje mío se ocupará más de un autor. No había trigo en los graneros, poco, la helada heló el trigal y las llanuras y los soteros y las rosas del rocedal. ¿Eres buena y honrada? Como toda hormiga lo es, lo que a unos sobra no vale nada, pero hace holgada nuestra vida de la invernada y nos sirve para después. Ven con nosotras a las eras, aún queda trigo, hermana, aquí. Y si te gustan las compañeras, te casarás con la que quieras, siempre que ella te quiera a ti. Este bello poema, usted lo debía leer, comprender y luego trabajar en estas preguntas. De alternativa, ¿cierto? De selección múltiple, que eran seis. Pero antes de eso, era importante leer el vocabulario de las palabras que están destacadas en el poema: proa, que significa parte delantera de un barco nave, otero, cerro aislado que domina una llanura, holgada, con desahogo, con recursos suficientes para vivir bien, y por último, eras que es espacio pequeño de tierra destinado al cultivo de flores u hortalizas. ¿Le gustó el poema? Sí, entretenido y bonito el poema de la hormiga que recorrió, ¿cierto? Lugares en una hojita. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo es la hormiga alternativa a roja, tierna y honrada? Alternativa B negra, buena y dulce. Alternativa C roja, buena y honrada, y alternativa D negra, tierna y trabajadora. Cierto, ahí el texto al inicio dice: cierto, que de dónde viene esa hormiga roja, por lo tanto, inmediatamente cierto, me podía dar cuenta que cuál tiene la palabra roja, solamente eran dos alternativas o la letra A o la letra C, pero después me tenía que dar cuenta cuáles eran las cualidades de esta hormiga. ¿La hormiga era tierna y honrada? ¿O era buena y honrada? ¿Cierto? Buena y honrada, letra C. Número dos, ¿en qué transporte viajó esta hormiguita? ¿En un tren? ¿En una hoja? ¿En un barco o en un automóvil? En una hoja, correcto, ¿cierto? Esta hormiguita se trasladó en una hojita. 3. ¿Cuántos versos tiene el poema? Debía contarlos. ¿Cuántos versos tiene mi poema? ¿Qué eran los versos? Muy bien, los versos van a ser las líneas de mi poema. Así que contemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 versos. Por lo tanto, la letra B es la correcta. Pasamos a la siguiente pregunta, número 4. ¿Qué iluminaba el viaje de la hormiga? ¿Su viaje lo iluminaba una vela, una estrella, una lámpara? No, ¿cierto? Lo iluminaba una luciérnaga que iba en la proa. 5. ¿Por qué no había trigo en los graneros? Letra A, porque la hormiga no lo vio. Letra B, porque se había acabado. Letra C porque estaba congelado. Y letra D, porque se lo llevaron. La correcta era la letra C. Y eso lo dice, ¿cierto? Aquí eh, busquemos dónde habla del. acá. Dice, no había trigo en los graneros, poco. La helada heló el trigal. ¿Cierto? La helada es cuando hace mucho frío y todo se congela. Por lo tanto, no había trigo en ninguna parte porque estaba congelado. Y la última, ¿cuántas estrofas tiene el poema? Pregunta, ¿qué eran las estrofas? Muy bien, las estrofas es un conjunto de versos. Correcto. Vamos a contar entonces los conjuntos de versos. Un conjunto dos, tres, cuatro y cinco. Por lo tanto, mi poema tiene cinco estrofas. Correcto. Letra D. Espero que todos, cierto, hayan tenido sus seis respuestas correctas. Si no se equivocó en una o en dos, no importa. No importa, niños. Para la siguiente me va a ir mucho mejor. Pasamos a las siete. ¿Qué es lo que finalmente le ofrecen a la hormiga roja? Quizás su respuesta no está textual, cierto, es igual a la mía, no importa, pero si usted colocó algo parecido a lo que yo le voy a leer ahora, su respuesta está correcta. Ya la R es de respuesta. Comienzo con inicial mayúscula letra L, letra L, por lo tanto va con rojo, que no se les olvide. Leo nuevamente la pregunta. ¿Qué es lo que finalmente le ofrecen a la hormiga roja? Le ofrecieron a la hormiga roja ir a las eras y si allí encontraba una hormiga que le gustara, se podía casar con ella siempre y cuando la otra hormiga estuviera de acuerdo. ¿Sí? ¿Cómo van las respuestas? Parecidas a la mía. Muy bien. Recuerden que lo, lo que importa es que su respuesta ¿cierto? sea parecida, porque no creo que nadie haya, cierto, tenga la respuesta textual a lo que yo tengo. Por supuesto que no, pero si su respuesta es parecida a lo que yo escribí, está súper bien. Vamos a la actividad número 8. Dirígete al siguiente link, que es este, ¿cierto? Observa el video y completa la información. Es lo mismo que ustedes tienen acá, solamente que en este link, ¿cierto? Me imagino que todos lo pudieron abrir. Aparece este poema, esta canción del jardinero, ¿cierto? Con música, con sonido, ya que es más entretenido para que usted, ¿cierto?, lo pudiera escuchar en su casa. Pero lo vamos a leer sin música. Canción del jardinero María Elena Walsh. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín. El viento en monopatín, cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyos cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le pongo un cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol, asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor. Bien. Ahora que leímos este poema, cierto, hecho canción, la canción del jardinero, podemos responder estas dos preguntas. 9. ¿De qué habla el poema? Acá a mí se me olvidó, ¿cierto? Colocar la E de color rojo mayúscula. Lo hago ahora. Ya. ¿De qué habla el poema? Yo escribí que el poema habla de un jardinero que es muy feliz en su jardín, con sus flores adornando de colores, cuidándolas de la lluvia y el sol. Se siente contento sintiendo el sonido que producen las hojas y el aroma del césped recién cortado. Lo importante, niños, es que usted haya comprendido el poema, ¿cierto? Que se trataba de este jardinero que adoraba, ¿cierto? Su jardín, sus plantitas, sus flores, las cuidaba como si fueran sus hijos. Por lo tanto, él se sentía contento cuando las veía florecer, cuando llegaba la primavera, el verano. Y comenzaban todas estas florcitas, ¿cierto?, a abrirse y a florecer. Recuerden que lo importante es que usted tenga algo parecido a lo que está escrito aquí. Y por último, 10. El poema, ¿cuántas estrofas tiene? Recuerden que las estrofas el conjunto de versos tiene 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 estrofas. Que está ahí. Y cada estrofa tiene 8 y 12 versos. ¿Por qué? Porque el primer, la primera estrofa tiene 8 versos, la segunda estrofa tiene 8 versos, la tercera estrofa tiene 8 versos, pero la última, la estrofa número 4, tiene 12 versos. Ya, por eso yo ahí les coloqué que cada estrofa tiene 8 y 12 versos respectivamente. Entonces, el poema tiene en total... 36 versos. Si usted cuenta cada una de estas líneas del poema, se va a dar cuenta que en total van a sumar 36. Bueno, niños, eso es todo por hoy, porque la sesión número 7, les vuelvo a comunicar que la sesión número 7... Siete va a ser la retroalimentación de las guías de la semana pasada. No hay contenido nuevo, solamente retroalimentar lo que usted hizo en su casa. Por eso era tan importante que si usted no tenía su guía a mano, pudiera pausar su video para ir a buscarla. ¿ya? Y así usted comparar sus respuestas con lo que yo le fui diciendo en este video. Les dejo un abrazo, cuídense mucho. Y nos vemos pronto. Besitos niños, chao.